Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smathers said it ought to be true, I don't think that. Signed Matthews to report on Cuba. He crafted an image of an obscure revolutionary as a romantic and idealistic hero, supported by thousands of Cubans. Matthews' stories set the stage for a campaign to bring Fidel Castro to power. As other observers noted, Castro got his job through the New York Times. Meanwhile, Matthews' reports assured Americans that Castro definitely was not a communist. After seizing power, Castro began eliminating all potential internal opposition. Firing squads operated day and night. Matthews' reaction to Castro's slaughtering was callous. Youth must sow its wild oats. I know you are worried. First of all, if we are coming. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. It's amazing. Guaranteed to the Cuban people. How do you will explain? Never be against any right that this may think you are not communists. Your newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media. Barbara, we do not have your same conceptions. Our concept of freedom of the press is not yours. And I say this very honestly. I have nothing to hide. If you ask us if a paper could appear here against socialism, I could say honestly, no, it cannot appear. It would not be allowed by the party, the government, nor the people. Okay. In that sense, we do not have the freedom of the press that you possess in the U.S. Barbara, have you ever seen a demonstration in Cuba that has been suppressed with tear gas? Do you allow demonstrations at all? And do you allow them? Here we don't have them. But do you allow them if someone wanted to? Why do we need to prevent anything that doesn't happen at all? You wouldn't let it. Why do we need to prohibit something that doesn't exist, Barbara? But you don't let it happen. Maybe people might want to protest. But why don't they do it if they want it? You won't allow it. Look, Barbara. Hoy lunes 3 de diciembre nos encontramos reunidos en Teranta de la Comisión Central Opositora en la ciudad de Sabo de la Grande para ratificar una demanda de declaración de principio lanzada por la Comisión Central Opositora y promover la campaña de paro nacional lanzada por el Frente Nacional de Resistencia Cívica y sobre ese hablamos a tomar. ¡Ahora la dictadura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
arrestados y otros 90 agredidos físicamente por la policía. Según el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Dando golpizas, amenazas, te llevan a prisiones por 3, 4 días, te liberan y a los 2, 3 días te vuelven a llevar a calabozo. Gerardo Younuel, fotoreportero de la agencia Hablemos Press, que llegó hace solo días a Miami tras cruzar la frontera con México. Son injustificados, a ti no estuviese aquí. Mira, nos condenarías a todos. Policía, nada más que cumplieron con el papel de un policía. El hombre permite violencia, se llevaron enseguida a los dos. Pero hubo otro oficial de la seguridad del Estado ahí, que me dio con un camboro por aquí, que lo vieron ahí. Y Irving sabe quién es. No, está firmado aquí. Es un coronel. Está firmado aquí. Deja que fue el diablo. Oye, escucha, Pancho. Rosarito, dile que deje que fue el diablo solo. Dile que deje que fue el diablo solo. La violencia no resuelve nada. Oye, dale para allá. Dale para allá, que nosotros no queremos eso. Feli, habla tú. Feli. Damas de blanco salían de la iglesia pacíficamente y en ese momento empezaron centenares de seguidores del gobierno castrista a seguirlas, a acompañarlas, pero bajo gritos, consignas, increpándolas y gritando consignas revolucionarias. Ha llegado un momento en que un cordón de agentes del Ministerio del Interior y por la fuerza han tratado de subir a las damas de blanco en dos autobuses. Ha sido un momento muy tenso, con muchos gritos y, como decimos, ha habido forcejeo con empujones y arrastrando a las mujeres para que se subieran en esos autobuses. Las damas de blanco hablan de que esto ha sido un secuestro porque les han impedido continuar la marcha y en estos momentos hemos podido confirmar que varias de ellas, varias de las damas de blanco, están en varios hospitales de La Habana atendiéndose de varias heridas leves que han sufrido. Por tercer día consecutivo, las damas de blanco se movilizan para pedir la liberación de los 53 presos políticos del grupo de los 75 encarcelados desde hace 7 años. Hoy vuelven a peregrinar hasta una iglesia habanera para orar también por la salud del opositor Guillermo Fariñas, en huelga de hambre desde hace más de 20 días. Las damas de blanco luchamos por la libertad, pero si queremos libertad es porque queremos la vida, amamos la vida. No queremos que existan más muertos. Y entre estas mujeres, la madre habría iniciado también una huelga de hambre, pero les fue imposible llegar. Una turba de más de 200 personas increparon la marcha pacífica bajo consignas revolucionarias y de apoyo a los hermanos Castro. Y bajo un férreo cordón policial, agentes de seguridad forzaron a las mujeres a subir en dos autobuses para trasladarlas a casa. La última respuesta oficial a lo que ocurre estos días ha llegado con un escrito de los intelectuales cubanos que denuncian una campaña internacional contra la isla y critican el manifiesto de artistas iberoamericanos que condenan la situación de los opositores encarcelados.